Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo stream del cual no aviso para variar. Está muy cansado y ni me he acordado. Bueno, si os acordáis ya hemos liquidado a todo el mundo y estábamos vagabundeando por Olafil. Vale, nos quedan en Olafil, nos queda por hacer una visita a nuestro amiguete el dragón y nuestro amigote Manus. Y aquí nos queda visitar, pues, a Wing. Sí, yo creo que no nos... Creo que no nos queda nadie más. Bueno, el demonio 100 pies, como es opcional, no lo hemos ido a matar. Bah, tampoco tengo gran interés en matarlo. ¿Qué estoy por, ¿Y por qué no estoy en Olafil? ¿Por qué estoy aquí? Porque me he fijado que tengo el arco a un nivel muy bajo. Lo tengo a nivel 7, 8 y pensé, va, voy a hacer un par de rondas con el anillo de la serpiente dorada aquí en las ruinas de Nuevo Londo. A ver si saco por lo menos dos o tres piedricas. Piedricas. A ver si saco un par de trozos de titanita, por lo menos. Bueno, espero sacar más leña. Y lo puedo subir un poquito y ya seguimos por Alacil. Nada, a ver cuánto tiempo me lleva a hacer las rondas. No debería llevarme mucho. He comprado algún hueso de regreso porque he visto que me estaba quedando sin ellos. Así que vamos para allá. Bueno, vamos a esquivar a nuestros amiguitos, los fantasmas. Vale, que ya sabéis que si no tenemos maldición pasajera, no sirve de nada enfrentarse a ellos. Sí, nada, sí, si quieres morir, sí, sí que sirve. ¿No? Todo el mundo es dueño de su vida y es libre de suicidarse como quiera. ¡Bua! Vamos para allá. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy con lo mínimo de farmeo, ¿vale? Lo mínimo de... para... Uy, leña, no tendría que haber rodado. Lo mínimo para farmear es llevar una humanidad. ¿Vale? Y el anillo de la serpiente dorada codiciosa. Eso es lo mínimo. ¿Vale? A partir de ahí... Bueno, también podéis llevar la... el yelmo de la avaricia, leña. El símbolo de la avaricia, que también sirve, ¿eh? Vaya, mire, de momento esto, vamos de 2-0. Vale, luego si quisierais venir a tope, a full, como se dice, como dicen los modernos... Vale, habría que venir con 10 humanidades. No hace falta ni venir humanos, yo me canso siempre de explicar el mismo rollo, pero es que hay tanta leyenda y tantas cosas en alrededor de este juego que la gente repite una y otra vez y no son ciertas. Bueno, no son ciertas. Bueno, ¿y quién soy yo para decir que la verdad de uno no lo es, verdad? A ver, venid para acá. Vamos a sacar a estos dos. Vengo hasta aquí, señor. Vengo. ¡Uy, que me han... Me han venido los dos. No, no, no. Aquí vamos a tener un problemilla. Vale, dos golpes. Muy bien, está. La verdad es que esta... ¿Cómo se dice? Esta guadaña va a decir, mira, nos han dado algo. A ver si no es una mano. Vale, trozo de titanita. Bien. Y mano oscura, madre mía. Cuánta generosidad concentrada. Me hubiera preferido una losa de titanita. Ya sabéis que estos nos sueltan losas de titanita. Y como quiero aprovechar al máximo la ronda, voy a sacar a todos los caballeros, claro. Ven para acá, guapo. De aquí que hay que pirarse corriendo porque ya veis que hay fantasmas, hay dos fantasmas que nos van a tocar la gaita. Y como no tenemos... como no estamos malditos, pues entonces no interesa pararse a dialogar con ellos. Ya sabéis que yo soy muy dialogante, pero bueno, hay casos en los que dialogar... hay que darse cuenta que hay casos en los que dialogar no nos lleva a ningún sitio. Y dialogar con unos fantasmas no siendo maldito, pues no nos va a llevar a ninguna parte. Más que a la frustración de una muerte tras otra. Venga, ya estamos a mitad de ronda. La verdad es que estas rondas son muy rápidas, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado porque no me acuerdo cuál de esos hay que sacar primero. Venga usted aquí, señor. A ver... Vale, los mato de un golpe, perfecto. Vale, esto no lo había probado todavía. Vale, aquí hay que tener cuidado cómo los sacáis, porque hay algunos que tienen costumbre de salir juntos si nos descuidamos. Vale. Madre mía, cómo está esta guadaña, está OP, ¿eh? Como dicen los modernos. Venga, ahí está. Venga, vamos a ver otro. Venga usted aquí, señor. Si es tan amable, madre. Si llego a saber que los mato así desde el principio, no me paro ni a cazarlos por la espalda. Bueno, nos queda uno y ya está, ya hemos completado la ronda. ¿Os podéis creer que el caballero oscuro que más veces me ha matado es este que hay aquí? En los farmeos me refiero, ¿eh? Pero bueno, con esta guadaña, como diría Terminator, no problema. A ver, mano oscura, pero que yo quiero titanitas pesado.
Espera, a ver si tengo aquí. A ver si tengo aquí por los huesos de regreso. ¿Veis? Esto es muy básico para farmear aquí. Nos ahorramos toda la vuelta. ¡Hey, Lucas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Dice. ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Espera, que lo voy a cambiar. Oye, pues te juro. Oye, me cago en la leña. Yo os juro que lo cambio cada vez. Desde que me lo habéis dicho. Desde que me lo habéis. Esto lo debe hacer la consola automáticamente. A ver. Yo creo que ahora ya debería estar. Desde que me lo dijisteis, me fijo un montón en eso y lo cambio. Y justo antes de cada transmisión me fijo a ver si está esto bien puesto. Pues nada, me toma games de esos más demos. Nada, hacemos una rondita más a ver si saco alguna piedra más. Subimos un poquito, compramos alguna piedra para el arco porque así de paso sacamos cash para el arco, aunque tenemos cash de sobra. Cash, cash, como dicen los ingleses. Vamos. Crédito, como diría yo. Crédito, no. Fondos. Fondos, dinero. Ay, a ver, este señor ascensor. Vale, yo creo que este es el ascensor del juego que más veces he visto subir y bajar. Pues nada, como os decía antes, después de hacer esto nos iremos, subiremos el arco un poquito. Porque es que llevarla más 8. Los dineros. Sí, eso. Los dineros. Los dineros. Poderoso señor. Espera, que ahora que me acuerdo. Poderoso señor Don Dinero. A ver. ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? Oye, me acaban de timar. Ah, vale, 116. Vale, que no veía. No veía el. No veía el 1 y pensaba que tenía 16 flechas. Digo, pero si acabo de comprar. Digo, ¿cómo se dice? Fuera de streaming. Digo, acabo de comprar 100, 116, 100 flechas grandes. No, 110, no sé cuántas he comprado. Digo, lo estaba mirando ahora y digo, ¿qué pasa? ¿Me ha timado la vendedora? No puede ser. Digo, pero si aquí el único timador que hay es Chester. Vale, venga. Por cierto, ruedo bien. Sí, vale. Vamos a por este señor y luego nos iremos a pasear por el Azil un rato. Porque luego más tarde seguiré subiendo el God of War. Porque tengo que acabar este, porque es que si no, tengo muchos frentes abiertos. Tengo este, tengo el Fallout, tengo el God of War. Me gusta meterme en mil fregados y luego no me da la vida para todo. Y tengo que decidirme, digo, vale, ¿de cuál me queda menos para acabar? Pues de este, pues venga, vamos a acabar este. Bueno, vamos a acabar. Vamos a ir avanzando, porque no creo que acabe hoy, pero bueno. Porque Manus no sé. ¡Ah! Bien, titanita. Bien, muy bien. Me encanta el sonido cuando abres una puerta. Un muro ilusorio. Muro. Estos pegan una. A veces hacen unos combos que a mí me dan mucho miedo, ¿eh? Estos señores se me da fatal. Se me da, pero fatal hacerles parries. Por eso no los hago. A estos señores. Ven aquí. Gracias por colaborar. Dame algo. No me das nada. Eres un tacaño. Normal. Con lo oscuro que eres, vete tú a saber dónde llevas metidas las titanitas. A ver, con esa tendencia a la oscuridad. Ya platiné el Dark Souls de PS3. Así que por un tiempo, madre mía, qué locura, madre. Yo sí te digo, es que yo lo comentaba el otro día, que yo no tengo el platino de ningún Dark Souls, ¿eh? No, 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 que me engancha, oye, llevo una humanidad, ¿dónde vas? Querías robarme, ¿eh? Yo es que. Yo no puedo, ¿eh? A mí me cuesta mucho. No me mo A ver, me cuesta mucho a mí sacar el platino de los juegos. No me acaba de motivar, salvo que digamos sea una cosa facilita o que la sacas jugando y divirtiéndote normalmente, pero para mí es una locura. Porque en este me imagino, bueno, no es que no he mirado el platino, no sé qué porcentaje tengo, igual tengo un 70%, sí, pero los que faltan me imagino que serán consigue todos los milagros, consigue todas las magias. Y similar, ¿no? Irá por ahí los platinos de. Digamos, los más complicados de conseguir. ¿Cuál es el más difícil? Para ti, ¿cuál ha sido el más difícil de sacar de este juego? Digamos, el trofeo más complicado. O el que más tiempo te ha llevado a sacar. Vale, a ver. Este fuera. Empecé platinando el 2. Que cuando me di cuenta ya tenía la mayoría de los trofeos. Luego demos y ahora conseguí el. Madre mía. Madre de Dios. Yo solo tengo el platino, lo decía, lo comentaba el otro día. Mira, el otro día estuvimos comentando esto. Y.
Y el único platino que tengo es de un juego que es muy fácil de sacar el platino, que es el Days Gone, que es muy fácil, simplemente prácticamente jugando el juego y haciendo dos chorraditas más, te sacas el platino. Ahí está. Pero madre mía, yo cada vez que miro, alguna vez se me ha dado por mirar los platinos de algunos juegos, de decir, ah, mira, oye, a ver, oye, ¿por qué va? Dices tú, va, me hace... bah, dices tú, no tengo ninguno. Bueno, ahora ya tengo uno y ya está, ya he colmado mis ansias. Pero cuando no tenía ninguno lo miraba y decía, madre, yo no tengo paciencia. No, 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 no. Y lo que os decía, este es el que más veces, este Caballero Oscuro, es el que, como siempre lo dejo para el final, es el que más veces me ha matado farmeando. No, ¿eh? ¡Ay, pillín! ¡Ay, pillín! Además, como te meten un combo y depende del equilibrio que tengas, como no tengo equilibrio, me interrumpe siempre. Venga, muérete y ya pesado. ¿Me das algo? No. Eres el más pesado de todos y no me das nada. Bueno, pues no vamos a farmear más aquí. Mira, fijaos, dos rondas, hemos sacado 26.000 almas, creo. Y ahora vamos a mirar cuántas titanitas hemos sacado. Así, del tirón. El de las armas. Tienes que hacer casi, madre de Dios. Mira, con eso que me acabas de decir ya me has desmoralizado. Ya no lo voy a intentar. Ya me rindo. Me rindo. Me rindo. Uy, pero, me rindo directamente. Bueno, hemos sacado tres titanitas. ¿Y esta losa? Ah, esta losa es la de Sigmeyer. Vale. Está pensando si he gastado una losa. ¿Dónde nos vamos ahora? Vámonos a. ¿Qué herrero? Hay que ir al herrero de Anor Londo. Ah, no, sí, no, a North London, no, la cámara de la princesita, y luego ya nos vamos a la CI. ¡Ey, vecinito! ¿Qué pasa? Madre mía, ya te digo yo, esto con esto que me acabas de decir, ya me has vuelto loco. Me acabo de poner hasta bizco y todo. Con eso que hay que hacer casi 3 New Game Plus. Madre de Dios. Si te digo que yo no he hecho nunca un New Game Plus. Del único Dark Souls que he hecho un New Game Plus es del 2 porque es diferente. ¿Vale? Porque como te salen espectros y todo esto. Muy bien. Si esto fuera el Dark Souls 3, ahí me hubiera comido un galletón. Porque como te pegan cuando te levantas. No, 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 no me des con la ira esa. No te enfades, hombre, no te enfades. Yo soy muy buena gente. Oye, Cledo, y todo el rato en el escudo. Lo malo de estos, tío. Estos se me ponen de muy mal humor. Por este escudo tan. No sé por qué me he liado a matar a este señor. Además, hay que darles, claro. Hay que darle. Sal de la esquina. Ven aquí, cobarde. A ver, no sé por qué hablo así hoy. Bueno, hoy tengo el día de hablar raro. A ver. Esto le he matado porque a veces estos sueltan titanitas, ¿eh? Aunque parezca increíble, pero tienen un dropeo, como dicen los modernos, un drop muy bajo. ¡Ay, madre! Hoy voy a hacer una no-hit. A ver. Venga. No os lo he dicho, pero estoy jugando con los pies. Digo, ¿ha colado? No, creo que no cuela, ¿eh? El tema de los milagros y magias, y eso es relativamente fácil, solo hay que farmearlos para los pactos. Y lo bueno es que no hay trofeo de los anillos. ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, ya me estás volviendo loco. Madre. De solo pensarlo, digo, ya apago la consola. A veces me da pereza, tú fíjate una cosa, a veces me da pereza hasta farmear. Cuatro cosas que hasta necesitas, digo yo, madre, ponerme a sacar trofeos me da un infarto. Espera, a ver qué necesitamos. Lo primero, antes de comprar, siempre hay que hacer la lista de la compra. A ver. Tengo 8. Son 2 y 3. Necesito 5. 5 titanitas, vale. Bueno, 5 titanitas, a ver cuántas tengo. Vengo a este porque este siempre tiene de oferta las titanitas. A ver, comprar objetos. Es el que más barata las vende, creo, del juego. Tengo 0. Qué bien. Vamos, 5. Así al final me va a sobrar el cash. Y reforzar, vamos a reforzar el arco. Es un capricho, que no hace falta, pero me gusta llevar las armas, hombre, tener un arma de cada. Que podría haber ido a buscar el arco de Paris, pero no. Modificar equipamiento, no me digas que tengo. Ah, vale. No, arco largo de cristal, no, no quiero esto. Lámpago, madre, no me digas que tengo que ir a André. ¡Ay! Bueno, pues nada, vamos a usar los huesos de regreso y vámonos a ver a André. Por suerte hay una hoguera cerca. A ver, ¿dónde está esto? Si lo tengo selección acceso rápido, no sé por qué hago estas cosas. Pensaba que estabas jugando con solo un pie. No, no, estoy jugando con los dos.
Está jugando con la alfombra esa de ritmos, madre mía. No, 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 he cogido la guitarra del... ¿Cómo se llama? El Guitar Hero, se llama el juego este de musiquilla. He cogido el Guitar Hero y estoy jugando con la guitarra. A ver, A ver, con la guitarra y tocando con los pies. Teletransportar y no os lo he contado, no os lo he contado también, pero estoy desnudo. A ver, que eso es un plus. Vamos a ver. A ver, parroquias no han muerto. Eso es que me desconcentro con estas cosas. Sí, el Guitar Hero. Sí. Estoy jugando con la guitarra del Guitar Hero en la cabeza. A ver. Ya a mí me flipo mucho, ¿eh? Yo a veces miro streams de. A ver, miras. Yo casi siempre veo a la misma gente, pero de vez en cuando me gusta, oye, por curiosidad ir mirando cosas nuevas, porque a veces siempre encuentras cosas que te agradan y te sorprenden. Pero yo cuando veo a alguien jugando con una alfombra al Dark Souls, o yo qué sé, reforzar arma, o con una alfombra, o yo qué sé, o con los calzoncillos en la cabeza, o yo qué sé, o mirando por otro lado, digo, yo mira, ni miro. No, 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 a ver, a mí sinceramente eso no me llama mucho la atención, ¿eh? Casi me llama más la atención gente que sepa del juego o muchas veces gente que juega por primera vez, pero oye, que le ves que pone interés, oye, o que eso, y que no ponga música en el vídeo, yo no puedo. En mi gusto personal no me gusta mucho Flecha Grande, vale. No me gusta mucho los streams donde le ponen por detrás al videojuego música. A mí me parece que estropea la. Teletransportar. Que estropea la experiencia que tienes viendo el juego, ¿no? Ya te guste. Bueno, luego ya te. Municipio de Lacil. Ya te guste o no la música, claro. Sin cámara no me creo eso de que estés desnudito. Bueno, yo lo dejo a la imaginación de cada uno. ¿Te vale sin pantalones? Estoy aquí sintiendo el frescor de la silla donde estoy sentado en mis nalgas. A ver, vamos allá. A ver. Vamos a ver. Que hoy no paro de decir tonterías. Vamos a jugar un poco. A ver, aquí tenemos a estos señores. Vale, bien. Vale, mando un golpe. Espera. Que aquí tengo. Oye, qué pesado el tío este del pacto del cementerio. Está siempre aquí. Espero que no sea siempre el mismo tío. Bueno, vamos a cambiarnos el anillico este. A ver si podemos llevar. El del lobo, vale, que prefiero tener un. Me gusta tener equilibrio, vale, rodamos bien, vale, vamos con nuestro. Oye, la verdad es que queda muy chulo este traje, ¿eh? Me gusta esta composición, de hecho la llevo por eso, no la llevo porque sea especialmente buena. Bueno, es especialmente buena contra hemorragia. Fijaos, o sea, además esta guadaña es la bomba, ¿eh? Y la hemorragia sube también, que es una alegría. Vale, ¿nos queda alguien más por aquí? No. Vale, tenemos que ir a buscar el amuleto para luego enfrentarnos a Manus. No me puedo creer, todavía no me han pegado. Es increíble esto. Se nota que ya me he puesto los pantalones y que he dejado la guitarra del Guitar Hero por ahí. A ver, que la lanza por la ventana. A ver, acuérdate que aquí hay un hechicero molón. Sí, no sé por qué. No sé por qué intento esquivarlo. Sí, sé que me va a dar. Es mi destino. Fijaos a que. Me parece curioso siempre que los cadáveres en Olacil se ven más claritos. Seguro que tiene una explicación. Seguro que alguien que sepa de lore nos dé una explicación y todo. Yo qué sé, en Olacil hacía menos sol. Aquí no se quemó nada. Los otros están requemados. Yo qué sé, tienen más años y les ha crecido humo por encima. No sé. Seguro que alguna descripción pone algo. Cuidado. Cuidado, que viene esto en estos señores. Estos siempre me han recordado. No sé por qué. Me han recordado a orangutanes. Es una sensación personal, ¿eh? No lo he visto en ninguna descripción de Lore, no. Bueno, a ver si consigo hacer eso sin que me maten. Mira que tengo mucha imaginación. Este juego había brácteas. Para reducir la hemorragia, no. Que yo recuerde, no. Aquí lo único que hay es musgo morado. Pero bueno, ya te digo que tienes suficiente. Oye, no sabía que había un lagarto. Oye, ¿os podéis creer que no sabía que había un lagarto de titanita ahí? Adiós. Sí, no voy a ir. Que no voy. No, no pico, hombre, no voy. Vale. Lo que nunca me acuerdo es por dónde hay que ir aquí. Por aquí parece que te caes, ¿eh?
Creo que era aquí, puede ser. Puede ser, sí, es aquí, ¿verdad? Que está la señal esta de que se haga la luz. Y como decía el chiste ese viejo, y San Pedro encendió la bombilla, ¿no? Era algo así el chiste, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos? Nada, esto con iluminar ya vale, ya sea con el casco de gusano de luz solar, se abre este murito. Vale, vamos a quitarnos esto, vamos a quitarnos la bombilla. Vale, a ver si no va a ser energía renovable. Espera, esto no. Esto es un. No, esto no es un mímico. Estaba mirando la cadena. Aquí tenemos el colgante de plata, vale. Objeto básico para enfrentarse a Manus. Que sin esto llegas a Manus y es una. Vamos, y es una auténtica pascua ese jefe, ¿eh? Bueno, ya lo es de por sí. Uf, me van a matar hoy. Buah. Hoy voy a tener que decir que estoy jugando con los que os he dicho antes, con la guitarra del Guitar Hero, porque me van a matar un montón de veces. Porque Calamet nunca lo he matado a melee. Siempre. ¡Ay! Siempre lo he matado. Oye, mira qué castañazo. No, sí, no, no, me podéis matar si queréis. ¿Os habéis fijado lo que quitan esas magias? ¿Quién viene ahí? ¡Ay, mira qué simpático y qué amable! Muy bien, muchas gracias. ¡Uf! Casi me como un misilaco de esos. A ver, venga, tira. Sí, ya, ya lo sé que estás. Oye, encima, no te rías de mí, que ya bastante ridículo estoy haciendo hoy. A ver, este es de los guays. Vale, venga. Eres un cofre molón. Esfera oscura. Un hechizo oscuro. Y por aquí no hay ningún muro secreto. Ay, es verdad, le estaba dando a la X. Que aquí hay que ser un buen gamer. Ir dando golpes a todos lados. Seguro. Estoy pensando, aquí no hay muros secretos, ¿verdad? No. Aquí el único muro secreto que hay es el que hay en mi cabeza. A ver. Vale. Y esto no tenía ningún sentido. Esto no es como Indiana Jones, ¿no? Que habéis visto Indiana Jones y la última cruzada, la tercera prueba, que es un salto de fe, que hay un puente cristalino, pues no. Uy, pues vaya puta, vaya spoiler que le acabo de hacer a Siri y no la ha visto. Oye, aquí juraría que me falta algo, ¿eh? O es más adelante donde hay un muro secreto. Es que aquí no tengo muy claro dónde están los muros secretos. Tendré que mirarme alguna guía, que no sea mía, porque mía no la hay. A ver. Vale. ¿Y cómo se sale? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Hay que saltar ahí? No lo recuerdo, estoy fatal, ¿eh? No, por aquí no va a haber ningún muro secreto porque esto va al otro lado. A ver. Yo creo que hay que saltar por aquí. Si no me falla la memoria. Sí, porque si había un lagarto aquí es que se puede saltar. Vale. Vale, ya estamos aquí. Ah, mira, nos hemos ahorrado un poco de. Viene alguien, no sé por dónde, vale, ahora ya. Ay, los señores orangutanes. Oye, qué bien me ha venido esto, ¿eh? Espera, vamos a darle uso al talismán de Manus. Bueno, no se llama talismán de Manus, eso me lo acabo de inventar yo. ¿Dónde está el talismán este querido? Como me encanta siempre empezar al revés por el inventario, ¿veis? Empiezo por el colgante de plata. Esto. Vale, vamos a empezar a sacarle utilidad. Empezamos bien. Anda que. Oh, tengo que hacerlo antes, ¿eh? Oye, quiero probarlo. Vale. Ya dudaba de si funcionaba o no. Digo, a ver si he cogido un talismán estropeado. Hay que empezar a hacerlo un segundito antes. Como veis, le tengo muy pillado el timing a todos los aspectos del juego, ¿eh? Hay que tener cuidado con estos. Vale. Porque estos son más peligrosos y más agresivos. Y hacen más pupa. O por lo menos es el recuerdo que tengo yo. Es que tienen. Estos cabezones. Cabezones no, estos orangutanes, esta zona. Aquí sí que hay un muro secreto que no me acuerdo dónde está nunca. Basura. Muy bien. Bueno, está bien, ahora que está de moda reciclar. Vale, muy bien. ¿Este de dónde ha caído? ¿Este ha caído? Vale, de ahí arriba. Ahora que está de moda reciclar, ya sabéis, a coger la basura. Vale, ¿y aquel qué hace allí? Soy un macaco. No he ido ya al psicólogo y no paro quieto, vale. Para esto quería el arco. Para ahorrarme faena luego. ¿Las flechas creéis que pasaron por aquí? Oh, sí, pero no le voy a. No lo, tengo un opti, a veces soy muy optimista, ¿eh? Digo, sí, le doy seguro. No, no os preocupéis. A ver. Bueno, este sí, porque. A este le doy porque no se mueve. Ahí, venga, ven para acá. Ah, míralo, 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 míralo. Ahora, si al final voy a juntar aquí a todo el mundo, ¿eh?
Apúntale, por favor. Venga, adiós. Vale. Como siempre, en este juego hay que seguir. Es que seguir siempre la misma técnica. Sé prudente, hombre. Sé prudente y te matarán mucho menos. Digo, los enemigos se pueden separar. O por lo menos sacarlos de su zona. Si están puestos ahí es por algo. No están puestos ahí al azar. De verdad. Ah, que sí, hombre, que es verdad. No están puestos al azar, están puestos para que te maten. Si los sacas de su zona de confort, pues te será mucho más fácil. Oh, esos de cobardes. No, eso es inteligente. Los valientes son los primeros que mueren en la guerra. Son los primeros. A ver. Los inteligentes son los que sobreviven más tiempo. Que no te garantiza nunca la supervivencia ser inteligente. A ver. Lo que sí te ayuda a sobrevivir es la conciencia. Ser consciente del lugar donde estás. E intentar aprovechar todas las herramientas que tienes. Esos están ahí por este. Por estos dos merluzos que hay aquí. Tú entras ahí a saco a matarlo y ¿qué te va a pasar? Pues el hechicero tirándote bolas de fuego. Hay otro hechicero allí más adelante, claro, a morir. Y además que hay un montón de ellos. Y estos son bastante agresivos, bastante persistentes. Tienen su set de movimientos, aunque no lo parece, es bastante rápido ese manotazo que te pegan. O sea, te adelanta, depende del arma que lleves, es fácil que se te adelante, salvo que lleves un arma muy rápida. Porque he perdido el fijado. Y ahora voy a llegar a un sitio donde... Bueno, ¿y por qué no puedes saltar por aquí? No te puedes subir encima del muro, alma de Dios. Vale, a mí estas cosas me sorprenden mucho, ¿eh? Estos mini muros que no se pueden saltar. ¿Veis? Hay que aprovechar todas las herramientas que nos da el escenario. O sea, tu columna está ahí puesta por algo. A ver. No está para sujetar el techo. ¿Qué dice aquí? Parece imaginaria, que os lo creéis. Puntuación 18. Pues no, yo no me lo creo. No me lo creía desde el principio, pero he probado, ¿eh? Pero he probado. Además, con 18 votos, no os lo perdáis. Este juego está lleno de troleros. Venga, vamos a ver si podemos matar a este. Anda. Bueno, ¿y dónde están pegando las flechas, si se puede saber? A ver. ¿De verdad? A ver, más abajo. El muro... Aquí hay una pared cristal... Bueno, ahí ya no. Ya veo que el cristal blindado no llega tan abajo. Bueno, mi puntería habitual. ¿Qué hace esto? ¡Wow! Ah, vale, ha tirado el veneno. ¿Veis? Otra vez. Fijaos dónde se quedan las flechas clavadas. Vale, ya sé lo que me pasa. Ayer estuve jugando al Remnant y es que me lío para rodar. ¿Quieres hacer el favor de apuntarle? ¿Qué pasa? ¿Que está tan lejos que no se le puede apuntar? Espera. Ay, mira, ha muerto, pobrecito, venga. Vale, niebla oscura, que eso es lo que nos acaba de tirar, por cierto. Oye, y aquí no habrá... No, aquí no hay nada. Ay, sé que aquí hay un muro secreto, pero no, nunca me acuerdo dónde. En un rato vuelvo. Venga, hombre, por aquí seguimos. A ver. A ver, seguro que hay algo interesante por aquí, pero es que no me acuerdo. Y además mira que hace poco que he jugado esta zona, pero como no me he mirado guías, ni me he mirado nada últimamente, pues no recuerdo dónde están la mayor parte de las cosas. Hombre, me acuerdo de lo más importante. Estoy oyendo pasos. Eso es importante. Sé que por aquí hay un mímico, si no recuerdo mal. Que bueno, que oye, que el ataque de estos señores no hay problema, ¿eh? Levantas el escudo y ya está. Hombre, mientras no te ataquen una docena de ellos a la vez. Vale, ¿dónde estaba el mímico? A ver si lo encuentro. Vale, y aquí no hay nada. Ah, está allí el mímico, vale, hay que ir por ese. ¿Por dónde narices se iba ahí? Espera, a ver si es el mímico eso. Esto es una buena manera también de... Pues no, no era el mímico. Pero creo recordar que aquí hay uno. ¿Esto? A ver. Esto, mente, esto. ¿Intenta luz? Hostia, voy a probarlo. No me lo puedo creer. Oye, pues si esto es verdad, no me lo sabía. Esto, fija, para que veáis, la de mentiras que... ¡Onda! ¿Veis? A veces hay que hacer caso a los mensajes. Sí, pues esto no me acordaba. No me acordaba, no. No lo sabía, vamos a ser honestos. Esto no lo sabía. ¿Y aquí qué hay? Trozo de titanita, bueno, la verdad, tampoco... Tampoco vamos a morir de gusto con esto, ¿eh? A ver si puede por aquí. Claro, es que aquí no hay manera de llegar. Bueno, saltando... Ah, mira, saltando sí que se llega. Vale, ¿dónde estoy? Ah, vale. Mira, aquí es donde nos baja el... Donde nos baja el orangután este al principio. Que nos cae uno del techo.
Claro, hay que ser observadores, ¿no? Esto pasa, dices tú, si ese tío cae de ahí, probablemente ahí se pueda subir. O no. O no. Esto, ¿existe una puerta? No, si he entrado por aquí. Vale, y aquí tiene otro camino. Estoy oyendo caminar a alguien ahí. Vale, o sea que tiene que haber otra forma de llegar. Ah, por aquí, vale, por aquí. ¿Rodando se llega? Sí, vale. No sé quién me decía una vez que rodando no se avanzaba. Digo, ¿cómo que no se avanza rodando? Que rodando rodabas en el mismo sitio. Ahí, patadón futbolístico y ya está. Este, la verdad, menudas faltas que tenía que tirar estos elementos. A ver. Llave con emblema. Vale, esta llave, si no me falla la memoria, es para ir a ver a... ¡No! No me acordaba de ti, guapo. ¿Veis lo rápidos que son? Entre un golpe y otro no me ha dado tiempo a meter el mío. Si no recuerdo mal, esta llave es para abrir, digamos, para poder acceder a Calamet. Para acceder a Calamet hay que ir a visitarlo primero, que nos achicharre un poco, que nos demos cuenta de que pasa algo. Vale, ah, mira. ¿Puedo coger el objeto, por favor? Vale. Que nos demos cuenta que pasa algo raro ahí y que hay que buscar una solución e ir a abrirle la puerta a la zona donde está Go, se llama. El arquero, el matadragones. Vale, vamos a empezar a aprovechar las herramientas, porque muchas veces no le sacamos partido. ¿Qué hacemos? Esto es una emboscada, mira. Porque si lo vemos desde aquí no se nota. Pero si nos ponemos aquí, que normalmente tú pasas por aquí. Ah, mira, me dejo un objeto ahí, vamos a por él. Y ahora vemos esto. Vamos a ver. A ver. No, no, por aquí no. Por aquí. A ver. A ver. Bueno, alma de héroe tampoco. Bueno, ya tenemos más cash, dineritos. Ya tenemos más dineritos que luego seguramente no nos van a servir para nada. Uy, madre, tenemos dos humanidades acumuladas. Uf. Bueno, esto nos va a servir para mejorar alguna hoguera, ¿eh? A ver. Tú ves esto y dices tú, bueno, ¿qué tenemos? Esto. Chupao, nada, tenemos un cabezón, dos hechiceros. A ver, me acerco un poco más. Digo, bah, esto está chupado. Te metes aquí con tu maza o con lo que quieras. Y de golpe, oye, mira, te empiezan a salir gente de los lados. Porque no te habías fijado en este pequeño detalle. Vale, que es lo que explicaba antes, ¿no? Hay que sacarlos de su zona de confort. Cuando un enemigo está puesto en un sitio, normalmente no está de adorno. No está puesto de adorno ahí, ¿no? Si en este juego o en la mayoría de los juegos. Siempre están puestos por algún motivo. Qué suerte he tenido, por cierto. No me la he llevado ahí de milagro. Mira que mira la titanita. Yo gastándome antes el dinero a lo tonto. Vale, vamos allá. Venga usted aquí, por favor. Si es tan amable. Vale, hay que sacar siempre partido de todas las armas que tenemos. Y sobre todo, pues, el arco va muy bien. Oye, no me digas que le pasó una flecha por entre las piernas. Es increíble. Fijaos, yo ya le he dado antes a la guadaña, antes de que él empezara a hacer su animación de movimiento. Lo que no sé es si aquí a la derecha hay alguno. Claro, a este de la derecha no podemos acceder con el arco, que yo sepa. Y hay que tener mucho cuidado con esos sinvergüenzas que hay ahí. Vale, porque ya habéis visto el daño que hacen sus hechizos. A ver, ¿hay alguno? Ah, siempre se ríen de ti, además. Es para motivar eso, ¿eh? Estos de From Software saben motivar muy bien. Venga usted aquí, por favor. Me hace gracia cómo saltan. A ver, no me deis vuestra cabecita. Mira, me acaban de soltar otra humanidad. Uy, ahora tenemos aquí un pesado. Bueno, de este podemos pasar olímpicamente si queremos, ¿eh? Como veis, aquí en Ulacil tenían un culto a las ramitas de árboles. Eran muy ecologistas. Ven aquí. Venga, ven aquí. Este no me acuerdo, porque normalmente de este lo mato con un arma a distancia. O paso de él. Vale, veis, es bastante durete. Y además es bastante rápido y tiene bastante alcance, señor. Es raro que no me haya pegado ya. ¿Veis? Que os digo, y fijaos el daño que hace. Tampoco. ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, que me ha aplastado la cabeza. Vamos a ayudarle a que haga la animación. Vale, siempre es lo aconsejable con un enemigo. ¡Ah! No os digo. Que ya me parecía raro a mí que no me pegara. Es que me extrañaba, ¿eh? Vale, ven, ven para aquí. Ah, si solo le queda un golpecito. Ahí estamos, venga.
Es muchas veces, depende del arma que llevéis, como por ejemplo con la guadaña no interesa fijar al enemigo. Y esto es lo que suelta este señor, qué suerte. Nunca, normalmente debe ser porque llevo tres humanidades. Y he tenido fortuna en el drop, porque tres humanidades nos dan un modificador de 130, que es, bueno, es un poco más de la mitad de llevar el anillo. Bueno, igual llevo el anillo. No, sí, me lo he cambiado por el del equilibrio, sí, por el del lobo. Esto es lo que nos suelta este señor, nos suelta la cota de malla, polainas de cota de malla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir esto? Que este señor nos suelte esto, ¿no? A ver, ¿qué querrá decir esto? Igual nos da una pista. ¿O no? Normalmente, cuando un enemigo suelta algo, si leemos la descripción podemos saber algo. ¡Hombre! ¡Hola, Tarkus! ¡Welcome! ¡Bienvenido! Cuando un enemigo nos suelta algo, por norma general, siempre quiere decir algo, ¿no? Nos da alguna pista sobre el enemigo, sobre la zona. ¿Vale? ¿Qué dice esto? Los humanos usan mucho este tejido porque no pesa demasiado y ofrece una buena defensa. ¿Qué nos está diciendo esta descripción? Que este ser era un humano, ¿no? Eso ya de mano. Vale, y también nos dice que los caballeros prefieren armaduras llamativas, pero a los guerreros les sirve cualquier cosa siempre que les mantenga con vida. También nos está diciendo que es humano y que no es un caballero. Vale, que probablemente sea un guerrero. Supongo que la oscuridad, si me tengo que inventar algo porque no dice nada más, supongo que la oscuridad ha transformado a esa criatura, era un guerrero y ha transformado a esa criatura. Ha maldecido, como más os guste el tema. Ay, no me acordaba de este señor. Venga usted aquí, señor cabezón. Venga. Bueno, señor orangután. Quiere decir que es buena persona. Sí, hombre, sí, es buena persona. Iba a decir, no roba, no mata, pero sí, si te pilla, te mata. Pero bueno, no roba, tiene razón, es buena persona. ¿Tenemos algo aquí? Quiero recordar que por aquí puede ser que hubiese algo. ¡Ey! ¿Sabéis que esta zona? ¿Os habéis parado a mirar esta zona? ¿No os recuerda a una zona de otro juego de esta saga? Me recuerda a la fortaleza. ¡Ay! La fortaleza. Hay una zona en la fortaleza perdida que es muy parecida, con celdas así alrededor. Pero bueno, no quiero decir que esto, que hayan hecho eso pensando en esto, ¿eh? Vamos, no lo creo. Uf. Vale, el teletransporte en esta hoguera no me va a servir para nada. Porque luego no puedo volver aquí, tengo que ir a buscar el atajo. No, pero no quiero follones. Vamos hoy a buscar el atajo de forma fácil. Vale, nos ponemos el anillo de la niebla. Nos ponemos el casco de la luz. Porque aquí nos va a ir bien. A ver, rodamos, sí, vale. Y esto nos da, sobre todo si no conocemos la zona y es oscura, nos da una ventaja supina. Ya que los enemigos tardan bastante más en vernos. Aunque llevemos un farolillo en la cabeza y parezcamos el faro del fin del mundo de Julio Verne. Pues entonces, ahí estamos. No, no, ellos no nos ven. Eso, el juego no contempla estas cosas. No. La guadaña no es buena para matar a estos elementos, ¿eh? Como podéis ver. Bueno, también es que yo no soy muy diestro, ¿eh? A ver. Mirad. Qué colección de lucecitas rojas. No, no es una ciudad. No es Nueva York. No. ¿Qué hay por aquí? No me acuerdo. Si es que la verdad, esta zona la conozco poquito. Vale, qué extraño esto. Vamos a ver a dónde llegamos por aquí. Porque no recuerdo exactamente por... Nunca recuerdo por dónde había que ir. Ay, mira, aquí está lo de... Vale, hay que ir por aquí, vale. Aquí está lo del lobo Sif. ¿Había que dejarse caer desde aquí o desde ahí? Vale, yo creo que desde aquí, ¿eh? Mi instinto arácnido, que se equivoca por norma general todos los días un montón. Madre mía. Casi me caigo la albina. ¿Cómo estamos? Esta señora nos va guiando. Mucho cuidado con estos que parecen tontos, pero no tienen nada de tontos. Ahí está el vino otra vez. Ahí. Hola. Venga aquí, señor humanidad gorda. Ahí está. Son humanidades con sobrepeso. Seguramente va mucho a McDonald's y a Burger King. Ahí. Y que no, ya te dije que no comieras tantos. ¿Se puede saber por qué no le doy? Ya lo sé, porque soy un paquete. ¿Por qué no te doy? Oye, ¿de verdad?
¿De verdad? Vale, menos mal. A ver, me fío del mensaje. Vale. Pues sí, me fío del mensaje. Vale, aquí tenemos a nuestro amiguete Sif. Bueno, nuestro amiguete. Al amiguete de Artorias. Que no es amiguete nuestro para nada. Qué bien lo estoy haciendo, por cierto. ¿Has visto los juegos del Plus? ¿Sabes qué tal es el stand? Lo puse ayer. Es un juego de supervivencia. Bueno, parece divertido. A ver. Pero es que para jugar un juego de supervivencia me gusta más el No Man's Sky. La verdad. Me inspira más, me parece mejor. Ya sé que tiene mala fama y todo eso, por cómo lo sacaron y eso. Pero luego mejoraron mucho. Con las actualizaciones han mejorado muchísimo el juego. Oye, ya estamos otra vez. ¿Por qué no le doy? Porque tengo que usar el golpe vertical, quizás. Puede ser. Qué pequeñito está Sif aquí, ¿eh? ¿Os habéis fijado que con los años le creció hasta la espada? El No Man's Sky está ahora mismo increíble. Hace tiempo que no. Es que no. Joder, no me da la vida para todo. Me gustaría ponerme a jugarlo, pero es que joder, no me da. Si hago una cosa, no puedo hacer la otra. A veces es una mierda esto, ¿eh? Una mierda. Esto del no poder elegir, el no poder hacer siempre lo que quieres o lo que te gustaría hacer. Es una castaña. Esto de tener que elegir en la vida. Anillo del lobo, venga. Y ya estamos, vale. Ya tenemos el atajo abierto, que creo que me he saltado un atajo. Estoy pensando que me he saltado un atajo. Ahora que lo pienso, me he saltado un atajo. Pero bueno, como vamos a ir a visitar a nuestro amigo el dragoncito, vamos a ir a vamos a creo recordar que hay que visitarlo primero antes de ir a hablar con Go. Esto ya lo ponen aquí, este objeto está puesto aquí para que nos demos cuenta que por aquí se puede bajar, ¿eh? Vamos para allá. Pero absolutamente increíble. No, no, si tiene. He visto algún vídeo por ahí. Y tengo. Lo que te digo, tengo ganas, pero. Claro, hay juegos a los que les hay que dedicar muchísimas horas y mucho tiempo para poder sacarles el partido. Y hoy son de un ritmo más tranquilo, como es el No Man, ese tipo de juegos. Y a mí me gustaba mucho jugar en super. A mí me gustaba mucho jugar en supervivencia. Yo, de hecho, todas las partidas que tengo son en supervivencia. Ahí. Bueno, todas las partidas que he tenido, porque ahora no tengo ninguna. Y creo, lo que me dices tú, creo que ha mejorado mucho. Uf, yo ya hace mucho tiempo que no le dedico horas, porque yo no he llegado ni a probar los vehículos ni nada. Que la verdad, que ahora creo que hasta se pueden hacer. No sé si me lo dijiste tú, que se podían hacer bases submarinas y todo. Y contigo probé una vez el multijugador, si no recuerdo mal. Sí, que probamos a conectarnos y a explorar los dos el mismo mundo. Sí, eso sí que lo recuerdo. La verdad es que el juego se me parece muy bonito. Y al poner la tercera persona, también todavía mejora más el juego. Pero bueno, vamos a ver el dragón. Vamos a visitar a Calamet. Bueno, lo vamos a visitar. No os preocupéis, lo vamos a visitar muchas veces. Porque yo os digo, nunca lo he matado a melee. Lo he matado siempre, lo he matado. Las veces que lo he matado con arco. Las dos veces que, digamos, me he enfrentado a él, lo he matado con arco. Lo he matado con arco y con magia. Vale, creo recordar que no hacía falta bajar. No voy a bajar. A ver. Vamos a visitar. A ver si Gou hace ya la animación. Derriba Calamet. Y podemos venir aquí a tomar el té con él. Hay mechas como transporte. Tienes que hacer sesiones largas para disfrutarlo, claro. Hay mechas como transporte, motos, submarinos, naves biológicas. Madre mía. Pues sí que le han metido cosas. He visto que cada 2x3, que cada X tiempo sacan una actualización grande, pero no me había. Pero lo tengo ahí. Lo tengo ahí, cualquier día me pongo. Pero es que me cuesta encontrar el hueco porque muchas veces, ¿sabes? Si me pongo a hacer ciertas cosas, o no hago stream, o no hago ningún vídeo, o no hago. Claro, es que el problema ahí es que para hacer una cosa le tienes que quitar tiempo a otra. Cuando tienes el tiempo limitado, es una putada, porque claro, tienes que trabajar, claro, eso ya te quita tiempo, luego tienes que hacer es de tu vida rutinaria, ¿no? Y el tiempo que te queda, pues bueno, si tienes suerte,
y tienes una pareja comprensiva que entiende que cada uno, oye, que necesitamos nuestro, un pequeño espacio para nosotros y esas cosas, pues bueno, luego pues puedes dedicarte a hacer otras cosas, que entonces ahí es cuando dices tú, claro, ¿y en qué gasto el tiempo? ¿Y no en qué gasto? ¿A qué le dedico el tiempo? Ahí estamos. Y ahora, por ejemplo, estoy, al estar trabajando, he pasado de transmitir prácticamente casi todos los días. Ahora, pues hoy hago dos, tres por semana, si llego. A ver, depende de lo cansado que esté. Ay, Go, amigo mío, ¿qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, yo creo que esas cadenas y ese hierro que llevas en los hombros, yo creo que te deben rozar, ¿eh? En mi trabajo tengo un aceite que te iría muy bien. Porque te va a salir ahí una úlcera por decúbito. Estoy pensando que con el tiempo que debe llevar este señor aquí cerrado, bueno, no sé cuánto tiempo lleva encerrado este señor aquí. Claro, porque pensad que esto es como Regreso al Futuro, nosotros venimos del futuro, como la de la Lejía. Hablar. Bueno, no sé si no vivís en España, igual no conocéis el anuncio de la Lejía. La verdad es que la voz de este señor no se la han currado mucho, ¿eh? Mira que normalmente en este juego suelen poner buenas voces a los personajes. Y esta, mira, esta no me acaba de gustar. He vuelto, que me he perdido nada, nada, no te has perdido, no te has perdido, no te has perdido nada. De momento. Has llegado en el mejor momento. Vamos a ir a visitar a Calameta. Vale, o sea que no vale con eso. Tengo que bajar abajo a que me chamusque Calameta. Vale. Vaya, yo creía que con haberlo visto allí ya servía. Pues no, hay que ir a visitar a Calamet primero, que nos chamusque el culete. No, además, hoy hace mucho calor, hoy no sé dónde viviréis cada uno, pero hoy aquí en Barcelona hace un día primaveral con viento y todo. Hace mucho sol, que últimamente llevamos una primavera de lo más alocado, que hace un montón de. Hacía frío por la noche. Esto ya no parecía un clima mediterráneo, parecía un clima más bien un clima atlántico, casi. ¿Qué he visto allí? Este señor es un pesado, ¿eh? Todo el día dejando más. Aquí hay un hombre que no para de dejar marcas de estas, ¿eh? Baja todo por la izquierda sin activar el dragón y hay un cofre con una. Con una losa. ¿Cómo todo por la izquierda? ¿Te refieres en la zona de combate de Calamet? Vamos a ver, si yo con vosotros aprendo más que viendo vídeos en YouTube, ¿eh? ¿Me enseñáis vosotros más cosas? Pues este juego es maravilloso. Cada día aprendes algo nuevo. Yo es que creo que no hay vez que juegue, o que haga stream, o que me ponga a hacer cosas, o que investigue un poquito y no aprenda cosas que no sabía de este juego, bueno, de cualquiera de la saga. Que por cierto, tengo muy descuidado el Dark Souls 2 últimamente, pero como tengo tantos frentes abiertos, es complicado lo que os digo, que no da la vida para todo. Tengo el Fallout 3, el God of War, que quiero seguir, que hoy seguiremos un rato. Cuando acabemos, bueno, cuando Calameta haya colmado mi paciencia hoy, después de matarme un millón de veces, porque me va a matar muchas veces, seguro. Porque hasta que no le pille la mecánica a Melee. A ver. ¿Dices que vaya por aquí? Vamos a ver. Acá se vino el fresco con todo. Sí, ahí mismo. Bueno, a vosotros, claro, vosotros vais al. Nos vamos al con. A ver, ¿cómo has dicho? Por la izquierda, sin activar el dragón, ya hay un cofre. A ver, vamos a seguir. Claro, para vosotros. Claro, en el hemisferio sur, vosotros lleváis. Vamos al. Digamos, vamos al revés en las estaciones. Claro, cuando aquí es verano, ahí estáis en invierno. Bueno, lo tengo que activar de todas maneras. A ver, ¿dónde está? Oye, no veo el cofre, ¿eh? Ah, aquí, vale. Oye, este cofre estaría bien que fuera un mímico, ¿eh?
Estaría bueno, mira, ahí viene. ¡Uy! ¡Que viene! ¡Que viene! Me va, me mata. Ah, sí, me va a matar. No sé para qué hago limpio. A ver. Tenía que haberme gastado. Mira, tras la caída del siervo del rey, claro, normal, sí. Lo he pillado, lo he pillado, la hemos pillado, la hemos pillado. No me acuerdo, no me acordaba, nunca me acuerdo que aquí hay una losa. Qué bien, cómo me gusta aparecer en una hoguera en casa de Cristo. Oye, me falta. Estoy pensando que me falta un ascensor por activar. Me falta un ascensor por activar, que es el que nos deja en el centro del alacil. Vale, y ese ascensor ya sé dónde está. Me acabo de acordar ahora. Hola, hola, señor caballero maldito. Ahí, acordaros que ese señor era un. No un caballero, era un guerrero. Humano, a ver. Pobre hombre, ¿eh? ¿Cómo acabó con eso? ¿Cómo acabó con eso? Y estaría bien que soltaran algún tipo de objeto, ¿no? Que nos dijera un poquito más. Además, lleva una cadena. Claro, supongo la cadena simula. Claro, hay que pensar la ¿cómo se llama? La cota de malla. Si le echamos un poquito de imaginación, es como si fuera, digamos, una eslabones entrelazados. Bueno, vamos a dejar a este señor en paz. Y vamos a ver si podemos el ascensor. Quiero recordar que está ahí al fondo. No sé para qué me meto en estos fregados. Para perder las 30.000 almas más rápido, más que nada. Sí. Uy, va a venir otra bola y me va a matar. Si no. Si ya lo sabía. ¿Veis? Vengo por aquí para perder las 30.000 almas. Todo esto por no matarlos. Hola, hola, Rusted One. Rusted One 5, bienvenido. Alabemos al sol, aunque sí, hoy está para alabarlo, ¿eh? A ver, lo que pasa es que aquí dentro de poco, más que alabarlo, habrá que esconderse de él. No, subir de nivel, no. Venga, vámonos ya a ver a Go. Creo que ese ascensor no me hacía falta, pero bueno, es una forma de perder las 30.000 almas más divertida. A ver, Santuario municipio. Porque ahora que ya hemos activado a Calamet, supongo que ya. Uy, solo tengo 5 almas. Sí, 5 almas, 5 botes. Voy a tener que avivar alguna hoguera, vamos ahí. Vamos, a ver, avivo. Sí, esta es la hoguera que más voy a tocar. Vamos a avivar esta hoguera. Que por cierto, vamos a aprovechar para que me maten en. A ver, anulamos hueco. Ah, no hay humanidad, vale, sí, acabo de perder la. Madre mía, qué. Es verdad que no eran 30.000 almas, que también tenía ahí todas mis humanidades. Bah, ¿qué más da? Tampoco. A ver cuántas humanidades me quedan. Como siempre, media hora en el menú, aquí. Vale, lo tengo de sobra. A ver, necesitamos, vamos a poner 3. Una para volverme humano, 2, 5. Venga, vamos a ponerlas todas. Vamos a avivar esta hoguera al máximo porque seguro que voy a necesitar todos los botes. No es por ser pesimista, pero yo me conozco. Y lo que yo creo es que aquí me sobra un. Aquí no me hace falta este escudo, por ejemplo, porque no le vamos a dar tantos golpes a Calamet como para sacar una hemorragia. Avivar, sí. Venga, vamos a avivarla a tope. Porque hay una forma, a ver, si tenéis pocas humanidades, siempre es bueno avivar. ¿Veis? Ya me han invadido. A ver, bueno, vamos a ver lo que dura aquí. Ah, vale, yo lo que quería que sacara a Chester para matarlo, pero ya viene alguien que me va a molestar. Bueno, que me va a molestar, no, que me va a matar. No viene ningún enemigo, no vamos a esperarlo aquí. A ver, será educado. Hombre, es una persona normal. No me lo puedo creer. A ver. Uy, casi me haces un parry. Ya veo que eres un tío peligroso, ¿eh? Oye, ¿cómo me ha enganchado ahí después de pegar un salto? Madre mía, bueno, este tío sabe jugar, ¿eh? Ay. Oye, a mí nunca se me ha dado bien lo que hace normalmente la gente. Venga, hasta luego. Lo que hace normalmente la gente. De rodar, fijarte. A mí estas cosas no se me dan. Nunca se me han dado bien. Bueno, tampoco le he practicado nunca mucho, ¿eh? Espera, que no he cogido la humanidad.
Lo que me fastidia es que ahora no puedo ver a Chester, hombre. Que quería ver a Chester, porque Chester nos invade un poquito más adelante, pero en esta zona te invaden un montón. Cada vez que me... Que, porque luego la gente diga que estos juegos no sirven. Dice, oye, no encuentro gente con la que jugar. Joder, cada vez que me he puesto mano aquí para avivar la hoguera o para lo que sea. Ah, que soy hueco, vale. Tengo que gastarme otra humanidad, venga. Joder, es que no me ha dado tiempo. No, fijaos, no me ha dado tiempo ni... Otra vez que me van a invadir. No me va a dar tiempo ni a avivar la hoguera. Vamos a ver lo que tardan en invadirme de nuevo. Por lo menos 15 botes, ¿no? Pero... Vamos a ver si sacamos a Chester, ya que estoy... A mí me da igual que me invadan y me maten, tampoco pierdo nada. Y además es parte de la mecánica del juego. Chester, quiero recordar que salía por aquí. Si no me falla la memoria... Ay. Bueno, por lo menos el tío... Oye, me ha tocado un tío... Me ha tocado un tío normal en PvP. Que oye, que ya es de agradecer, ¿eh? Que salude y eso... Me acuerdo antes en... Bueno, en el Dark Souls, en este juego... Cuando yo empecé a jugar había una especie de norma no escrita. A ver si sale Chester. Que esa es otra. Vale, que debería salirnos por aquí cerca. ¿Dónde está? A ver, ¿qué me das? Fijaos cómo nos sube la hemorragia, ¿eh? En cuanto empezamos a dar golpes un poquito más seguidos de la cuenta... Esta arma va bastante bien, oye, es bastante, pega bastante duro. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. No recuerdo dónde sale Chester. ¿Puedes? Aquí. ¿Ves? Vamos a llevarlo un poco para atrás para que no se nos mezcle con gente y pelear en un sitio donde no me caiga yo por un precipicio. Va a ser posible. Sí, sí. Ven aquí, sniper. Ven para acá, anda. Bueno, voy a matarlo antes de que me invadan. Bueno, voy a matarlo, esto es un decir, ¿eh? ¡Mira! ¡Ah! ¿Habéis visto qué gol... ¿Qué? ¿Habéis visto qué gol... ¿Habéis visto qué golpe... ¿Habéis visto qué golpe da? Que da como una patadilla. Este tío es un picaruelo, ¿eh? Venga, ya está, a la venga. Nos va a dar humanidades. Seguramente nos dará humanidades. A ver, Chester el maravilloso vencido. Vale. Vamos a ver, queda un poco... No sé si conseguimos nada. No sé si este señor tiene algún tipo de quest o similar. Pero que yo recuerde, no. Y no nos ha dado humanidad. Es curioso, ¿eh? Normalmente cuando matas a los que te invaden, por norma general te suelen dar todos dos, tres humanidades. Este señor no nos ha dado nada. Nos ha dado almas y nos ha dado una molestia. Vale, vamos a usar la última humanidad antes de que me invadan. Y seguro que a ese señor, ahora cuando vivemos la hoguera, seguro que a ese señor que estaba ya lo esperando le vamos a dar un bote extra. Yo seguí tu consejo con el escudo de emblema y me cubría los golpes. Siempre es bueno perder una cantidad. Sí, sí que es bueno. Bueno, vamos a ver a Chester y vamos a gastarnos la pasta. Luego, bueno, iremos a ver primero a Gough. Aunque Chester es un estafador. A ver. Chester es como Hacienda. Como el Ministerio de Impuestos, vamos. Te cobra el doble. Si te cobra el doble por todo, ¿eh? Es un mamón. A ver. Además te da pataditas y te tira cosas cuando te invade. Yo seguí tu consejo con el escudo de emblema y me curé de los golpes, pero... ¿Pero para qué? Bueno, porque el escudo emblema lo recomiendo para varias... Bueno, lo recomiendo normalmente para... Lo recomiendo por norma general para los cuatro reyes. A ver. Porque va muy bien. ¿Cuál es? Ay, madre, no me he fijado en lo que me ha preguntado. Siempre sí. Ah, con Calamet. Vale, vale. I see little good coming from this, but my intent is to persevere. Lo que no tengo claro es si el fuego de Calamet es fuego o es oscuridad. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? Horrible el PvP. No, el PvP de Dark Souls yo creo que nunca ha ido bien. Bueno, también dependerá de la conexión que tengas y estas cosas, pero bueno.
Pues lo que os estaba contando, me comentaba un muchacho, supongo que será un muchacho, yo qué sé, como un youtuber, cuando te comenta alguien, aquí nadie, no sabes la edad de nadie, nada. Y era un vídeo en el que de estos pocos que tengo que hacer PvP, que hago PvP, que hacía PvP hace tiempo en el Dark Souls 2, y en los efectos que ponía un abucheo cuando se curaban, ¿no? En una invasión, y el tío me preguntaba que desde cuándo estaba mal curarse cuando te invadían en el Dark Souls. Claro, yo he pensado, bueno, claro, es verdad, no está mal. No está mal, tú te puedes curar, pero lo que estaba explicando, cuando yo empecé a jugar había como una especie de código no escrito, ¿no? Estos códigos no escritos donde normalmente, bueno, por lo menos yo nunca me he curado en PvP, o si me he curado es porque el otro se curaba, pero nunca, yo creo que siempre lo respeté, me parecía más gracioso y no es porque fuese. Espera, que estas escenas molan. La verdad es que vaya castaña que se pega acá la mete, ¿eh? Claro, no, bueno, sí, yo me refería en un duelo, hombre, me refería en un duelo. Bueno, además es que todo esto yo creo que cambia mucho, que es más inviable, por ejemplo, en el Dark Souls 3 es más inviable, ¿no? Salvo que digas tú, bueno, esto es un duelo, claro, depende cómo te lo plantees. Yo por norma general no me suelo curar nunca. Bueno, tampoco normalmente me dan tiempo a ello, ¿eh? No, pero por norma general no lo hago, lo tengo por norma. Y bueno, como tampoco suelo invadir mucho, es verdad que cuando invades, hay que pensar también una cosa, ¿no? Mucha gente es verdad que se queja de esto, de que si hay dos jugadores, que si me tienden una trampa. Tú cuando invades. A ver, por norma general, a ver, no seamos hipócritas o no nos engañemos. Digo que cuando tú invades, cuando tú eres un jugador que te gusta el PvP invasor, tú vas con una build especializada. Invades a un tío, tú no vas como yo ahora, por ejemplo, a invadir, ¿no? Con este traje sin mejorar. Pues sí, puedes llevar la guadaña al máximo, el escudo, lo que sea, pero tú no vas y no vas con cualquier anillo, no, no, tú vas con una build especializada para lo que vas a hacer. Para hacer daño, vas con hechizos o milagros ya para eso. Y tú normalmente, pues muchas veces me invades a jugadores, pues oye, como yo, que están jugando pues su partida, no están preparados, ni están preparados ni van a eso. A veces me hace gracia que la gente, para mi gusto, se queja demasiado. Todo el mundo tiene siempre su parte de razón, es cierto. ¿Qué me gasto el dinero? Me fastidia pagarle a este tío, no os creáis, ¿eh? 100, 100, vale 100, 100 almas cuando. Anda, hombre. A ver, ¿qué compro? Es que este lo vende todo al doble de precio. La voy a comprar calaveras seductoras. Ya está, habéis visto. Este es un timador. Eres un timador y me caes mal. Para Calamet, yo suelo usar el escudo de Caballero Negro. Y las hierbas verdes para regenerar estamina. El escudo de caballero negro tiene alta protección contra el fuego. Espera, déjame ver qué tengo. Hostia, no tengo ni el escudo del dragón. Es que no me he ido ni a buscarlo. Vamos a ver qué resistencias tiene esto. Buah, bueno, este tiene una resistencia. Mira, este tiene una resistencia bastante alta al fuego, ¿eh? 70% es una buena resistencia. Sí tengo el del dragón, no, tengo el de emblema. El de emblema tiene alta resistencia a la magia. Caballero plateado, fuego 75, no está mal. 75 y este era 70. Tampoco, no, tampoco vamos a encontrar mucha diferencia por un 5%. Pero sí que podemos encontrar diferencia en la estabilidad. Vale, mirad, claro, ¿cuánto pesa? Pues tenemos. Tiene estabilidad de 53, claro, pero el problema es que este escudo pesa 3 kilos, ¿vale? Y este ya pesa 2 kilos más. Nos da bastante más, nos da casi 10 puntos más de estabilidad. Vale, bueno, seguimos rodando. Ahora, justo antes de entrar a Calamet, echar un ojo al peso y eso, y nos pondremos algo más decente. Estoy esperando los perros. ¿Me ha dejado algo? No. Que si os fijáis, estos perros son diferentes a todos los demás que tenemos en el juego. Estos me recuerdan a Dobermans. A Dobermans o Rottweilers. Más que nada por el color, no por la forma. Siempre, ya sé que me vas a pegar. Bueno, al quitarnos ese escudo, fijaos también que baja mucho nuestra resistencia a la hemorragia. Vale, bueno, pero yo creo que a Calamet no le vamos a dar más de dos golpes seguidos.
¡Ay, tu madre! Venga, ven aquí, anda, Chuchín, ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Ay, pobrecito el Chuchín! Venga, vamos para allá. Así que tampoco nos importa mucho el tema de la hemorragia, si no, siempre me puedo cambiar de alabarda. Pero Calameta hace... Bueno, entonces si hace daño, si hace daño de magia, es que tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Por eso, por el color que hace del fuego, a mí me dice que puede que o lleva algún tipo... Otra opción muy interesante siempre, siempre, siempre es el escudo de Balder, siempre y cuando lo tengas mejorado. Tiene una estabilidad enorme para ser un escudo pequeño. Mediano. Con 4 kilos es un escudo buenísimo. Es un escudo buenísimo solo por la estabilidad que tiene. Es verdad que es una castaña frente a magia. Y bueno, fuego y electricidad no está mal, pero bueno, nos protege 100% de físico. Y si no tenemos excesivo equilibrio, viene muy bien porque nos da la estabilidad. Llegará hasta, si lo subimos a más 15, es fácil que llegue a 74 o 75 de estabilidad. ¿Este qué tal? La contra. Vamos a probar, voy a poner el escudo emblema. Venga. ¿Y dónde está el escudo emblema? Siempre voy al revés, ¿eh? No sé cómo me apaño con esto. Vamos ahora a configurar un poco al personaje. No lo tengo aquí, el escudo emblema. Sí, lo debería tener aquí, aquí. Vale, nos vamos a poner... No sé si prescindir de este anillo, porque si me voy a cubrir de los golpes no viene mal. El arco no me viene mal. Oye, ¿nos protege esto del fuego? ¿Lo habéis probado alguna vez? Si nos protege del fuego el pendiente. A ver, ¿qué peso puedo llevar? 16, podría meter, son 20, podría llevar 20 kilos. Porque 81 dividido entre 4, sí, son 20 kilos. Puedo llevar 20 kilos, por lo tanto, puedo aumentar. A ver, ¿qué nos podemos poner que nos dé un poco de equilibrio? Bueno, equilibrio ya llevamos con el anillo. Más bien nos interesa ir protegidos contra magia y fuego. Defensa, magia y fuego. Esto no está mal, pero es muy feo. Mira, este ya me parece bien. Venga, vamos así. Total, tampoco pasa nada. Bueno, vamos a visitar a ver cuántas veces me toca morir. Oye, voy a probar a ver si el colgante este nos protege del fuego este de Calamet. Nunca lo he probado. El escudo, ese escudo es uno y se puede conseguir al principio del juego. El de Balder, digo, claro, farmeando. O si no, lo puedes comprar en la fortaleza de Shen, que te lo vende el vendedor que está tras el puente roto. Este siempre me cuesta. No, uy, no me ha dado tiempo. Ay, no me ha dado tiempo. He intentado lanzar el. Ay, vaya. Es que solo a mí se me ocurre llenarme ahí. Bueno, vamos a intentar, como es un tío grande. ¡Ah! ¡Ah! Es que tampoco conozco muy bien los ataques a melee que tiene. Y este ataque es, para mí es muy peligroso. Es muy rápido y hasta que no lo pillas... No, y que dejo de correr un momentito, espera. No me va a dar tiempo, no me va a dejar probar el pendiente, ¿eh? ¡Buah! En lugar de rodar, he atacado. Según la wiki, su ataque de fuego está imbuido en oscuridad y hace daño físico y mágico. Vale, entonces no es fuego. Hace daño físico y mágico. Vale, pues entonces sí, el escudo de emblema es lo ideal. Es lo ideal. Bueno, que me refiero que va bien. También va muy bien lo que has dicho, lo que has comentado tú antes del escudo de caballero negro. O caballero. ¿Qué tengo? El de caballero negro o el de caballero plateado aquí. Van, los dos podrían ir bien. Además tienen una alta estabilidad. Lo que pasa. Vamos a. Pero claro, contra magia flojea un poquito. Y sí, no, Calamet es resistente a todo. Eso sí, eso ya lo sé. Pues me acuerdo cuando vine a pelear con él con la magia. ¡Buf! Madre mía, la de flechas de alma que le tuve que dar. No, es muy resistente. En este, normalmente, si os fijáis, en los juegos de From Software, normalmente, por lo menos, los jefes que suelen hacer en los DLCs, me he fijado, suelen hacerlos con unas resistencias muy elevadas. Claro, hay que ser consciente también de que el que diseña esto... Oye, ¿cómo que no le he dado? Está pensando que el tío que viene a jugar aquí... No, ya tiene... Digamos, ya tiene un nivel X, ¿no? Tú aquí no vienes al inicio del juego.
Claro, es normal que te lo ponga. Y si no, bueno, lo hicieron exagerado el, digamos, el salto de dificultad en los DLCs del Dark Souls 2. Buf, es exagerado comparado con el resto del juego. Claro, ¿qué pasó? Si miráis la wiki, esto es lo que pasa cuando. Lo que digo yo, que mucha gente no se informa y va de oídas porque es más fácil verse un vídeo del youtuber de turno, sea yo, sea quien sea, que te explica las cosas, que coger, abrir la wiki, que no cuesta nada, y mirarlo. Y mira que hay wikis del Dark Souls. Yo siempre. No, a mí no me paga nadie, pero yo uso siempre la que se llama Wikidot. ¿Vale? Si pones Wikidot Dark Souls, pues ya te sale directamente esa, ¿no? Y no llevo comisión, de nadie. Pero a mí es la que más me gusta, cómo está organizada y eso, me cuesta menos encontrar las cosas ahí. Sí, investigo. ¡Ay, mira! Hay un lagarto de titanita ahí, no me había fijado. Bueno, vamos a ver, señor Calamet. ¡Oh! Este ataque me lo suelo comer con patatas, por norma general. Vale, muy bien. Estos ataques tan rápidos a mí me van fatal. Bueno, a mí me. Imagino que todo el mundo. Vale, y si nos ponemos aquí. Vale, se lanza hacia adelante. ¡Uh! Madre, qué suerte acabo de tener ahí. Y este ataque no hay que. Por la experiencia que tengo. Madre, ¿qué me has dado con la piquita? Me ha dado con el pico ese que tiene. Vale, ahora va a tirar fuego al suelo, a hacer área. ¿Me engancha? No, no me engancha. Sí, me engancha. Muy bien. Me da tiempo a llenarme. Este no hay que esperar. Este, lo que sí que sé es que cuando se lanza contra nosotros, no hay que esperar al último momento para esquivar, porque entonces te casca. Hay que esquivar un poquito antes. Vale, vamos a dejarnos. Con arco es bastante. Calamete es muy asequible, en cuanto le pillas el truco. Vale, vamos a salir de aquí. No quiero. No quiero que me pise. Es que lo malo de estar debajo de él, yo pierdo siempre. Los pierdo siempre de vista a los enemigos. Con la cámara que tenemos. ¡Uy! Casi me enganchas, pillín. ¿Habéis fijado que ha girado en el aire? Para enfocarme. ¿Qué pasa? Madre mía, parece que me siento ratón y él un elefante. Vale, buf, cuidado. Cuidado, que está aquí un momento peligroso. Buf, y ahí no me mató de milagro. Me mata. Sal de aquí, sal de aquí. ¿Por qué no ruedas fuera? Ay, eso me da rabia, que te pille el fuego. Y no pueda salir de él porque te estunea constantemente. Eso me imagino que es por el daño. Pero, ay, de verdad. Por el daño físico que hace. No. Vale, me he tenido. Además, uff, mira que me pisa. Este tío es muy rencoroso, ¿eh? Muy rencoroso y muy malicioso. Venga, venga aquí, señor malicioso. Vale, ahora es el momento de darle. Oye, ese es el mejor momento para cascarle, para castigarlo. Bueno, vamos a ver, señor Calamet. ¿Pero qué haces? Te noto un poco desorientado, ¿eh? Muchos años de oscuridad, ¿eh? Has consumido mucha oscuridad. Y es normal, y las neuronas. Ahí. Y las neuronas. Ahí está, espera. Vamos a llenarnos porque como nos pille con el fuego. Como nos pille con el fuego, nos va a dejar tibios. Vale, aquí acuérdate. No, no es bueno quedarse debajo del. Mira. Hola, mira, parece que lo estoy paseando, ¿eh? Mira. Ah, no esperaba que me hiciera esto. Llénate rápido, por favor. Otra vez, me hace lo mismo. Rueda. Uf, no me ha matado hoy de milagro. Si me llega a enganchar, muero. Vale, ¿cuántos botes me quedan? Vale, quedan bastantes todavía. Vale, ahí he rodado mal. He rodado precipitadamente. Cuidado, que da patadas. Vale. ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, venga, riénate rápido, por favor, antes de que me chamusque. Vale, uf, madre mía. Vale, ahí me han. Uf, he rodado, claro, he rodado mal la primera y ya me como todas las otras dos.
¿Me dejas salir de entre tus piernas, por favor? Vale, mira, cuando hace el área es un buen momento para llenarnos. Vale. Ay, ven aquí, Calamet. ¡Ah! Hostia, esta no me... Hostia, mira qué bajón de vida. Vale, lo que estoy viendo es que es básico. Es que es básico aprender a esquivar ese cabezazo. Bueno, y no comerse el fuego a ser posible. Venga. No, 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 no. Uf, madre mía, de lo que me ha ido ahí. Vale, ya es mío. Adiós, Calamet. Vale, bueno, me ha costado menos de lo que pensaba, ¿eh? A ver, espera, que ahora estaba concentrado con este señor dragón. Es resistente a todo, ahí me había quedado. Yo veo vídeos de un tal Pelotov. ¿Qué será ese? Si tienes una flor verde, úsala porque se regenera la energía más rápido. No creas, tengo bastante, ¿eh? Y, oye, la flor verde, la flor de... Al final, no bloqueaste nada con el escudo. Ya, la verdad es que no, ¿eh? Pero muchas veces sí que... No creas, no creéis que es... Depende, porque me... A ver, al haberme enfrentado a él ya un par de veces recientemente... Pues tenía ya tenía claro más o menos que ciertas mecánicas pues me podrían venir bien. Otra cosa es que te salgan las cosas. Que una cosa es la teoría y otra la práctica. La verdad es que no me ha salido mal. No me puedo quejar. Mira, flecha grande de Go. Oye, ¿qué dice esta flecha? La descripción de estas flechas. Arma usada por Gou, Ojo de Halcón, uno de los cuatro caballeros de Wing, como siempre nos dice quién es, para matar dragones. Requiere un arco grande. Muy bien. Gou talla personalmente cada punta de piedra y envuelve bien el arco con corteza de árbol. Mira, nos está diciendo que este tío es un artesano y es muy diestro con las manos también, ¿eh? No solo nos dice de quién es el arco. Siempre nos dan pequeñitos detalles para que con nuestra imaginación podamos rellenar el resto de huecos. Gracias, hombre. Me lo perdí. Nada, hombre, ya sabes que esto se queda aquí y luego y lo iré subiendo en el canal. Empiezo a subirlo, quiero subirla porque luego si no se me van alargando las series y acabo subiendo 3 meses después. Eso porque lo que os digo, no me da la vida para todo. Ay. Vamos a ver. Y además ahora últimamente lo que juego fuera de stream a lo que más estoy jugando es al Remnant from the Ashes, que es el juego para mí de moda ahora. 2 años después de su salida. Que la verdad me gusta mucho el juego y lo estoy explotando. La verdad es que lo que pagué por él yo creo que ya está bastante rentabilizado. Madre mía, con todas las horas que le estoy metiendo. Me parece un juegazo y no me canso de decirlo y yo no llevo comisión de nada. Me parece un juego muy... Hombre, claro, a ver, sí, no es... A ver, no es un juego Last Generation, ¿no? Pero mira Last Generation... No es un juego... ¿Cómo se dice? A ver, no es un juego triple A o top, pero es un juego muy bien pensado y muy bien diseñado y muy rejugable. Que yo creo que... Y aparte tiene, oye, tiene su pequeña historia, el juego tiene buena ambientación. A veces te da al principio, hasta que conoces bien las mecánicas del juego y eso, te da la impresión que a veces estás jugando un survival horror. Para mí el juego está muy bien pensado y muy bien diseñado. Sí, hombre, tiene sus pequeños fallos, te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero, joder, tiene... Uy, he dicho un taco. Tiene variedad, tiene rejugabilidad. Ah, no, es la marca aquella. Tiene rejugabilidad, tiene muchas cosas que, en mi opinión, le faltan a muchos juegos modernos. Y sobre todo bien pensado, es una idea atrevida y buena. ¿Cómo se llama? Que el mapa y los objetos tengan, digamos, un carácter procedural, o sea, vamos, aleatorio. Que sea aleatorio, que tengas una forma de poder acceder a los objetos con un modo aventura, que tiene un modo supervivencia. Me parece un juego muy completo. Y yo vuelvo a decir, sigo sin entender por qué ese juego no es masivamente jugado.
Bueno, es verdad. La gente, pues oye, tiene otros gustos y tiene otras cosas. Es verdad, no tiene multijugador. Igual eso no le gusta a mucha gente. Ahora, espera hablar. Yo empecé los Ratchet and Clank, nunca he jugado ninguno. Lo tengo ahí, que lo han regalado este mes. Este mes, no sé, sí, o no, el mes pasado creo que lo regalaron. Lo regalaron bueno, hace poco que lo han regalado. Vale, ahí tenemos el arco grande de Go. Vale, ¿qué objetos vende este señor? Vale, vende las tallas. Ay, vende piedras, vale, las vende caras. Bueno, esta las vende caras, esta las vende bien de precio. Y las flechas, 650 cada flecha. Go, por favor, que me vas a arruinar. Vamos a ver qué dice su arco. Siempre me gusta mirar las descripciones, pero como este DLC no lo tengo nada fresco. Ojo de halcón, ¿va? Este arco es de mayor tamaño, los que usaban los célebres asesinos de dragones. Solo Go, su líder. ¿Visto? Mira, aquí también nos dice que era el líder de los asesinos de dragones. Ahí está. ¿Veis? Nos van contando cosas de los personajes poquito a poquito. Bueno, luego la gente es la monda echando la imaginación, ¿eh? Para el tema del lore. Pero bueno, que nos va dando detalles para que le echemos un poquito de imaginación al tema, ¿no? Y completemos nosotros huecos, o por lo menos te puedes hacer una idea de quién son los personajes y por qué están ahí, ¿no? Luego ya la historia, pues oye, ya puedes cavilar tú, unir hilos, pensar, esto puede ser así, para hacer tus propias teorías, oye, o quedarte con las teorías de los demás. ¿Dónde está la salida? Que me pierdo. No, por allí. Sí, es por aquí. Sí, no, no me estoy confundiendo de lado. Sí, siempre me. Siempre. No, sí, no, no estoy yendo al jardín. No, hay que ir por aquí. ¿Qué hora es? Nos vamos a ir ahora pronto al God of War. Pero bueno, podemos acercarnos a visitar a Manus un par de veces. Vale, total, como es una carrerina hasta allí. Vamos a ver. Subimos de nivel, si podemos. Subir de nivel. Porque si no, vamos a perder las almas a lo tonto. Vale, que subimos vitalidad. Aguante. Por esto no me. No, cuando tienes un aguante tan alto, no te hace falta prácticamente consumir hierbas. Venga. Subo el aguante más que nada porque el aguante nos fomenta también la carga de peso. Vale, y, no, no, y nos hace ser menos dependientes, por ejemplo, del anillo de Havel. Eso también es interesante. Vale, vamos a ver. Algo que hay que hacer de vez en cuando y que nunca hacemos es reparar el equipo, que aquí no se repara cuando tocamos una hoguera, como en el Dark Souls 2. Y te puedes encontrar con que se te deteriore el equipo y te rinde un 30% menos a partir de cierto nivel de deterioro. ¿Dónde está? Reparar equipo. No he reparado las armaduras. Aunque la verdad no lo tengo muy deteriorado. Uy, la túnica esa sí la tenía. Mira, esto sí está bastante. Los guanteletes sí que los tengo bastante deteriorados. 300, bueno, pero muy poquito. Pero tú puedes estar jugando y no repararlos nunca, no mejorarlos. Madre mía, la de cosas que he usado, ¿eh? Yo me marcho que tengo lío. Venga, anda, hasta luego, gente. Bueno, gente, hasta luego, rico, hombre. A ver, ¿dónde estábamos? ¿En visitar a Manus? Sí. ¿En qué me gasto el dinero? ¿De verdad tengo que pagarle al estafador eso otra vez? Vamos para allá. Vamos a gastarnos el dinero en titanitas, en Go. Y nos vamos a hacer una visita a Manus, que está aquí al lado. A ver qué tal. Otro que visita. Otro que. Es que este no, no, no le quiero comprar a ese, que me cae mal. Es que me cae muy mal ese tío. ¿Qué voy a hacerle? Y además es un timador, yo no me canso de decirlo. Vende las cosas al doble del precio. Por eso prefiero gastarme el dinero en Go, que es más guay. Que es más guay. Que es mejor, se le ve mejor, tío. No sé. Aunque tampoco es muy barato, que se diga, ¿eh? Estos no saben lo de la oferta y la demanda. Bueno, o sí lo saben. Hasta aquí ha llegado el capitalismo salvaje. Hasta este juego, hay que ver, ¿eh? Vamos, el capitalismo salvaje lo invade todo. Vamos allá. El sistema fiduciario está a punto de caer. Venga, vamos a ver. A ver, comprar objeto. Venga, esto y estas, venga. Ya está, vámonos a ver a Manus. Cómprale huesos a Go. Huesos de regreso, dices. Bueno, ya tengo, compré antes. A ver. Ah, son muy baratos. Sí. Ah, mira, todavía puedo comprarle un par de ellos. ¿Veis? Menos mal que estáis ahí, porque yo estas cosas no las veo.
¿Qué es esto? El tío sí que tiene. El tío sí que. ¿Veis? Es un artesano. Fijaos que nos lo dice hasta la descripción. Es que es curioso, fijaos. Lo que hemos leído antes de las flechas. Es que estos son detalles en los que normalmente no te fijas. Claro. Gouge talla personalmente cada punta de piedra y envuelve bien el arco en corteza de árbol. Talla personalmente, o sea, se hace sus propias flechas. Y fijaos, cuando se ha quedado encerrado aquí, por el motivo que sea, que eso sí que no lo sé porque está encerrado aquí. Él hace sus tallas, coge madera y fijaos, tiene madera de sobra para tallar, para hacer sus cosas. O sea, el tío le gusta, es un artista, ¿no? No solo es un guerrero, es un artista. ¿Y qué, normalmente qué quiere decir artista? ¿No? ¿Qué características tiene un artista? Un artista tiene, por norma general, es sensible, ¿no? ¿Diríais que Gouge es sensible? ¿Tiene sensibilidad? ¿No? Es un artesano. Puede ser, no sé. Oye, son cosas que se pueden puedes deducir. O sea, que puedo, al igual que las puedo deducir, yo las puedo deducir cualquiera. Y por eso esto, la interpretación del lore siempre está abierta a la imaginación de cada uno. No, para mí es un guerrero con alta sensibilidad para el arte, con habilidad en las manos. Además hace tallas que hablan. Ya por eso, ya merece todo mi respeto. A ver, vamos allá. A ver, ¿por dónde se iba? Oye, ¿cómo se hace para invocar a Sif? Que nunca lo he invocado. ¿Qué hay? ¿Quieren humano? A ver, espera. A ver, ¿cuál es el camino? Eso es lo primero. A ver, salimos por aquí, si no recuerdo mal. A ver, por aquí es donde estaba el lobo. Espera, por aquí. Déjame mirar una cosa. ¿Qué? ¿Tiro por ahí, por ese precipicio? ¿Cómo se dice? ¿Tiro piedras estas brillantes? ¿Eh? Para caer en una trampa, para ver cómo me caigo pensando que me pueda... Que hay un sitio para ponerse. Ay, esas piedras engañosas. ¿Esto era por aquí? Ahí. Por aquí, no es por aquí, no. Ya me he confundido de camino, creo, Sí, porque no recuerdo yo tan... No, ¿ves? Ya sabía yo que me había confundido. Llama oscura, vale. Me dejan pasar, madre mía, qué gentío hay aquí, ¿no? Esto parece una manifestación. Oye, ¿ustedes no saben que con el COVID no se pueden reunir más de 6? A ver. Espera, que me acabo de perder. Déjame pasar. Gracias. Mantengan la distancia de seguridad, por favor, que no lleve mascarilla. A ver, a ver, ¿dónde está esto? Me acabo de perder, Y me están poniendo nervioso. A ver. Por aquí. Vale. Oye, me estaban poniendo muy nervioso, Ahí todo rodeándome, vale, es por aquí. Vale, aquí arriba tiene que haber un hechicero. Si hay un hechicero, voy por buen camino. Sí, voy por buen camino, vale. Vale, no nos deja nada. Vale, ya estamos. Es por aquí, vale. Camino, Manus. Ya no hay pérdida. Bueno, me imagino que todos sabéis que a Manus se le puede matar desde fuera, ¿verdad? Imagino que no habrá nadie a estas alturas que no lo sepa. Que lo podemos matar desde fuera del área de combate. ¿Y aquí hay algo? Vamos por aquí. ¡Ay! Mucho cuidado, Mucho cuidado. Muy bien, gracias por atravesarme. Son como fantasmas, Me recuerda, siempre me han recordado fantasmas. Estas humanidades que hay por aquí. Mira, lo sé de titanita blanca. Vale. A Manus lo podemos matar. Uy, he saltado sin mirar, No me he fijado, digo, si había visto suelo y he pensado, va, puedo saltar. He confiado en mis posibilidades y en mi agilidad. Les estoy empezando a coger manía a estas humanidades flotantes, Bueno, humanidades gemelas. Bueno, mira, ya me caéis mejor. A ver, alma de héroe. Lo sabía, pero nunca lo he intentado. A ver. Espera. A ver. Mira, aquí. ¿Le veis los ojos a Manus? Teóricamente, tú así no lo puedes apuntar. Vale, pero puedes jugar con la cámara. A ver. Sí, ya me lo estaba yo imaginando. Que alguien me quedaba por ahí. Ay, ven aquí, ¿a dónde vas tú derrapando? ¿Pero de verdad? Derrapando. Bueno, total, no me van a hacer falta muchos botes para Manus porque me va a matar muy rápido. A ver, ¿dónde está Manus? A ver.
Si nos ponemos. Claro, necesitamos un. Espera, no, claro. Esto solo funciona. Tenemos que ponernos el anillo del halcón, hombre. Si no, no va a funcionar. Vale, pues hay que. A ver, más o menos hay que apuntar, ojo de buen cubero. E ir probando hasta que veis que le dais. Esto lleva un rat, esto lleva un ratito, claro. Así no le podéis apuntar. Vale, tenéis que ir probando. No me acuerdo desde dónde se hacía exactamente. Pero es un pestiño apuntarle, yo os lo digo. En cuanto lo pillas, ves ahí. Es ir probando hasta que veis que le dais. Pero yo probablemente no le daré ahí, ¿sí? Uy, casi, un poquito más arriba. ¿Lo veis? Ahora le he dado. ¿Os habéis fijado? Pero depende de la distancia. Vale, y del arco. Igual me tengo que poner un poquito más cerca para darle, porque yo lo he hecho con. No recuerdo con qué arco lo hice. Igual hay que hacerlo con el arco de París. Pero este tiene bastante alcance. Este debería de llegar. O también podéis usar flechas pluma. Vale, y es ir jugando ahí hasta que veis que le dais. Muchas veces es cuestión de ponerse un pelín más adelante, ¿eh? ¿Lo veis? Mira, ahí está. Bueno, a 11, de 11 en 11, echaros que Manus igual tiene 5.000 de vida o por ahí. No sé cuánto tiene, no he mirado nunca la wiki. Pero así se le puede matar. Si os da mucha guerra o si queréis hacer una super no hit y queréis matar a Manus, este no es un mal sistema. Las flechas, creo recordar, las flechas eléctricas le van bien. Vale, vamos a ver. ¿Qué nos interesa aquí? Aquí de mano me puede interesar el anillo de Havel, aunque ya llevo equilibrio. El arco no lo voy a usar, así que el arco lo podemos quitar, prescindimos de este peso y nos podemos poner alguna pieza más de armadura. Vamos a ponernos algo que nos dé un poquito de equilibrio. Ahora, no podemos pasar de 20 kilos y medio, 20 kilos con 7. Vamos a ver si tenemos algo que nos dé un poco de equilibrio y nos permita. Que va a ser que no. Porque todo esto pesa 100 millones de kilos. Acá fijaos, 27. Tendría que prescindir de la mayor parte de mi armadura. Y es muy bonita para prescindir. Mira, defensa mágica 37. Mira, no está mal, ¿eh? No está mal y me lo puedo poner. Y así, mira, así variamos un poquito. Madre mía, qué feo, por Dios. Madre, qué horror. Activando el anillo de lágrima roja sería más rápido. Pues sí, señor. Sí, señor, bien visto. Bien visto. Sí, te pones la cabeza del mímico para reducir la vida. Muy bien visto, sí, señor. Claro, harías un. Y bueno, y si te pones el. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué iba a hacer yo ahora? Cambiarme de ropa. Madre mía, qué feo es este traje, por Dios. Vale, me quería poner algo de armadura, pero veo que no. A ver. Defensa fuego, no. Mira, defensa magia. Si me va mejor esta. Venga, ya está, ¿qué más? Así me va a matar igual. No sé para qué me ruco tanto la cabeza. Vale, este contra magia, Manus contra magia, es más bien contra físico. O sea que nos va a dar prácticamente igual escudo. Nos podemos poner este que tiene más equilibrio y podemos parar algún golpe. Vamos a ver cuántas veces. ¡Ey! Ah, vale, están mirando si me había equipado el colgante. Sé, como no llevéis equipado el colgante. Bueno, yo la primera vez que lo pasé no llevo el colgante equipado. Poder interior más anillo de lágrima roja. Muy bien visto. Y supongo que si tienes buen tino y mucho dinero, con el arco de dragón igual se le puede matar también. Con el arco cazadragones, perdón, no de dragón. Y el arco de París, pues le sacarías un poquito más de daño con flechas pluma. Y esta combinación que acabas de decirte, lo que pasa es que te va a salir caro. Vengo a rescatar a Anochecer de Olacil, bellaco. Prepárate a morir, como decían en La Princesa Prometida. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Venga. Cuando lo hacemos 315, no está mal. Vale, lo primero que tengo que hacer es aprender a esquivarlo. Eso es lo primero. O sea que yo me puedo dejar de frustraciones. Vamos a alejarnos un poquito. Vamos a alejarnos un poquito para que me mate mejor. Pero esta jefe es una pesadilla. Para mí, ¿eh? Para mí es una pesadilla. Yo creo que voy a prescindir del equilibrio. Vamos a ponernos el anillo de Havel, que ganamos un poquito de armadura, porque llevamos las armaduras sin mejorar ni nada. Y así ganamos un poquito más de ventaja, porque aquí realmente el equilibrio no nos va a ayudar, pero no nos va a ayudar lo suficiente. Vale, vamos a ver. Los guantes raídos me los voy a dejar porque me gustan. Y esta capucha también. Vale, ¿qué nos ponemos? Tenemos un margen de unos 6 kilos, o sea que es insuficiente. Vamos a empezar poniéndonos algo pesado.
Vale, en los pies, a ver, ¿qué es lo que menos pesa de aquí? Con todas estas cosas ya nos pasamos de peso, salvo con las, mira, con las polainas de paladín. ¿Cuánto equilibrio nos da esto? Fijaos, nos da un equilibrio ridículo. Y yo creo que al final, ¿cuánta? A ver, vamos a ver si nos compensa. Ah, espera, si, no, claro, ya no son 20 kilos. Claro, ahora ya puedo cargar mucho más. Son entre 4 a 2, 4 por 3. Podemos cargar unos 31 kilos aproximadamente. Ahora podemos cargar unos 31 kilos. Siempre, si me puedo poner mejores armaduras. Vale. Esta tiene, debe tener bastante equilibrio. Las polainas de guardián. Estas polainas de guardián se parecen mucho unas a otras. Pesan hasta lo mismo, ya por estética prácticamente. Voy a coger estas que me molan más. Podemos cargar todavía unos 10 kilos más. Vale, ¿qué tenemos por aquí que sea bonito, bueno y barato? 12 kilos, 7 kilos, 10, vale, ¿cómo va esto? Con 10 kilos yo creo que ya nos pasamos aquí. Es que la túnica de canalizadores, que esto es feísimo, pero la verdad es que rinde bastante bien. A ver. No, ¡ah! No. ¿Qué tengo? Vale, claro, tengo este escudo que pesa más. Vale, vamos a ponernos ya ropa ligera arriba y ya está. Llevamos un poco de equilibrio, un pelín más de protección. Vamos a ponernos un poco chulos. A ver, ¿y dónde están los guanteletes del piromántico? Que me gustan mucho. Vale, podemos rodar. Sí, perfecto, que es lo que quiero. 26, nos faltan. Bueno, todavía podemos meternos 5 kilos más. Aproximadamente. A ver, no. Voy por muy poco, ¿eh? Por muy poco no nos podemos encapuchar con esto. 4,7, o sea, tiene que ser algo que pese 3 kilos y algo. Vamos a ponernos el yelmo de gárgola, a ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Además, vamos. La verdad es que es muy feo este traje. Qué horror, qué horror, qué horror. Voy a cambiarme esto, qué horror. A ver, es que es muy feo. Me prefiero. Me mola más esta. Me mola más. Oye, parezco un elefante con estas patas, ¿eh? Sí, pero ¿cómo? ¿Dónde invoco a Sif? ¿Dónde se le invoca? Mira, vamos a invocarlo, que nunca lo he invocado. Imagino que tengo que ir en estado humano, eso seguro. A ver, es que seguro que me pongo en estado humano y me invaden. A ver. Vamos a salir corriendo de aquí para que no nos invadan. Oye, ¿por qué siempre empiezo al revés? Pero lo que no sé es dónde se invoca Sif. Vamos a ver, doblamos hueco. Oye, parecen unas patas de elefante, ¿eh? Estas polainas. Se invoca en la arena de combate. Vale, pues vamos a buscarlo. Bueno, si no me invaden antes. En esta zona, si no recuerdo, había una arena de combate, ¿verdad? Que es la otra zona. En lugar de ir a Go, si vamos al otro lado. Creo que ahí había una. En este DLC habían puesto ahí una arena de combate. Vale, pues vamos a buscarlo, a ver. Al señor Sif. Bueno, aunque no sé yo lo que nos ayudará, ¿eh? Parece muy debilucho. Bueno, igual, claro, igual lo distrae un poquito. Vale, toca acordarme del colgante de plata. Bueno, y aunque este escudo igual no me sirve de mucho tampoco. Pero bueno, tiene un poquito más de equilibrio. A ver. Hola, señores de la manifestación, vale. Vamos a seguir el camino de semillitas. A ver si no me matan por el camino. Que esa es otra. Vale, aquí está el hechicero este. El hechicero este mamoncete. Hay que matarlo. Hay que matarlo porque si no, cuando vayáis por aquí os va a empezar a. Si tenéis mala suerte, os va a empezar a lanzar cohetes de esos que tira. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a hacer un intento más y nos vamos luego al God of War. Porque si no, no me va a dar tiempo a jugar nada. Y quiero jugar por lo menos una horita al God of War. Vamos allá. Ay, mira las que ávidas vienen hacia mí. Las almas. Vale, dices dentro del área de combate, ¿verdad? A ver si la veo. Antes de que me mate este señor. Llevo con el arma mágica ahí toda la partida. Y creo que la he usado dos veces. Qué bueno, con la cantidad de puntos que vas metiendo al final. Con la armadura de piedra más carne férrea, la pelea con Manus es paseo. ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, a mí la carne férrea. Bueno, claro, es que no estoy usando piromancias tampoco. Venga, fuera. Ah, míralo, está aquí. ¡Ay! Me he equivocado. Vale, mira, pues este. Si tenemos mucha vitalidad, estoy viendo que es. A ver, ¿este ataque lo paramos? Sí, vale.
podemos aprovechar para llenarnos. Mira, sí, qué mono es. Vale, mira, podemos parar. Mira, podemos parar. Podemos parar la mayor... Bueno, estoy viendo que la mayor parte de sus ataques... Sí, tenemos suficiente estamina, claro. Otra cosa es que no tengamos estamina, como me ha pasado ahora. ¡No, no, no! Oye, Manus, no paras quieto, ¿eh? Claro, lo que pasa es que este tío se mueve... Uy, 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 esto es lo que no hay que hacer con la... Con la guadaña, fallar golpes. Vale, y este seguro que es inmune a hemorragia. Bueno, estoy viendo que va bien la técnica de levantar el escudo. Pero hay que conservar bastante, bastante estamina, vale, y solo nos para uno, vale. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Uy, no me ha dado tiempo a sacarlo. ¿De verdad? ¿Y ahora qué? Madre mía, me das el combo de la muerte. Madre mía, vaya pila de sopapos que me ha pegado ahí. Ay, por lo menos déjame tomar un bote. Vale, mira, se distrae. Bueno, con Sibla, ¿verdad? Ay, que no llevo la guadaña en la mano. La he cambiado sin querer. He creído, creía que me iba a tirar lo otro. No sabía que tiraba veneno este señor. Vale. Venga, ya estamos. Bueno, ya estamos, vamos bien de momento. Por si acaso, ¿eh? Ya me lo tiro por si acaso. Cuidado que viene la lluvia de sopapos. A ver. Qué chulo yo ahí de espaldas, eh. A ver. Esto me pasa por chulo. Mira, y sí va bien porque te lo distrae un rato, eh. Joder, aquí no hay que... Joder, con esto qué pesado es el tío, eh. Venga, que ya está. Ya está. Bueno, oye, con Sif el combate es bastante más fácil, ¿eh? Porque te lo quita de encima a ratos. Ay, ven aquí, perrín. Ven aquí, muchas gracias. Me has ayudado mucho. Nunca te olvidaré. Y en el futuro te mataré. Ay. Bueno, mira, ahí tenemos a... Oye, no creía que lo fuese a pasar, pero oye, con... es verdad que Sif facilita bastante el combate, ¿eh? He tenido suerte también porque cuando me ha tirado las magias me tendría que haber matado. Ay, anochecer, aquí estoy. Aquí está tu príncipe para salvarte. Bueno, tampoco soy, no soy ningún príncipe, la verdad. Eso es un estereotipo. No dejes que te engañen con el tema de los príncipes anochecer. Ya está, la señora no nos dice nada. La muchacha, pobre muchacha, se va a quedar traumada toda la vida. Hay que ver. Bueno, pues de momento, oye, mira, ya está. Nos queda nuestro amiguete Wing. Hala, subimos a otro nivel. Hala, venga, ya está. Y hala, en eso mismo... Fijaos el nivel que llevo, nivel 84, y este nivel se hace sin farmear ni nada. O sea, simplemente pasándote el juego con el alma, las almas que te dan los jefes. Nada, que no he farmeado prácticamente casi nada. Lo que he farmeado es para comprarme cosas. Alguna cosilla y poca cosa. En la segunda vuelta lo maté de fuera con flechas. Y desde dentro se le mata... Hombre, tienes que llevar el anillo este, pero con las flechas ya te digo yo que es más... Con un arco ya te digo yo que es más fácil, pero bueno... Y con magias, bueno, es que este tío es muy pesado, ¿eh? Es muy pesado, muy rápido. Y fijaos el combo ese de guantazos que me ha pegado, que me ha dado 4 o 5 veces, pim, pam, pim, pam, pim, pam, que me iba tirando por el aire. Pues he tenido mala suerte también. He tenido buena suerte por un lado y mala suerte por otro en algún momento. Pero bueno, no me puedo quejar. Bueno, pues nada, compañeros, ahora enseguida nos vemos, que vamos a cambiar de juego, ¿vale? Voy a poner el God of War, que hay que seguir avanzando un poquito en la historia de Kratos. Y nada, el próximo día... Sí, le dedicaremos un ratín a este y acabaremos con Wing. Es que si me voy a matar ahora a Wing, no voy a poner el God of War. Así que nos vemos en un momentito, lo que me lleva a mear y llenarme el vaso de café. Hasta ahora.